Hola, ¿hay alguien ahí? Yo soy Ana y estoy encantada de estar aquí hoy con vosotros. En este vídeo os traigo... Oye, ¿esto está grabando? ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Pues nada, lo que os decía, mi nombre es Ana, soy bióloga y me considero una gran apasionada de los perros. ¿Os gustan los perros? A mí me encantan. Aunque si eres de gatos, no te preocupes, quédate en este vídeo y aprenderás muchísimas cosas interesantes sobre los perros. En este primer vídeo vamos a hablar sobre el primer perro, pero más concretamente sobre los primeros pasos para su domesticación. Podríamos decir sin equivocarnos que el perro se ha convertido en uno de los mejores amigos del hombre. Fiel, noble, inteligente... Sin embargo, esta relación no es actual. Data de hace muchos años atrás, hablamos de miles de años. Acompáñanos en este vídeo para descubrir la historia de nuestros amigos de cuatro patas. El perro doméstico es una especie perteneciente a la familia de los cánidos, con otras especies como son el coyote, el chacal o los lobos. Fue una de las primeras especies en ser domesticadas y a la que se le otorgaron muchos fines. En la antigüedad nos podemos imaginar que servía como excelente compañero de caza, se comerciaban sus pieles o incluso se comían. Y actualmente pues nos podemos imaginar a un perro de rescate, a un perro pastor o como un excelente animal de compañía. Sin embargo, este proceso de domesticación no surgió en un momento concreto o en algún sitio concreto. Surgió en muchísimos sitios del planeta, prácticamente en las mismas eras. Pero, dentro de todos estos puntos, ¿qué tienen en común? Está claro, el origen de la especie. Dentro de todos los cánidos, el elegido para divergir y llegar a la especie de perro actual, la especie de perro que hoy conocemos, fue el lobo gris, especie con la que comparte un 98% de afinidad genética y con el que se siguió hibridando antes, durante y después de la domesticación, como veremos en el vídeo de selección artificial. Pero esto no es todo. El lobo proviene a su vez de la especie Tomarctus temerarius y este a su vez del género Cynodictis, los que se convierten en los primeros plantígrados relacionados directamente con el perro. Se cree que la divergencia entre perros y lobos ocurrió hace unos 135.000 años, aunque hay algunos autores que adelantan esta fecha entre los 76.000 o 121.000 años. Además, los primeros cambios morfológicos entre estas dos especies datan de entre 17.000 y 30.000 años, tiempo en el que además comienzan a surgir los perros domésticos. Pero, ¿existieron perros antes de esa fecha? Algunos autores señalan una especie de perro paleolítico que data de hace unos 31.700 años, todo un perro cavernícola. El proceso de domesticación tuvo su auge hace unos 15.000 años, coincidiendo con la disminución de poblaciones nómadas y el establecimiento de los seres humanos en villas y casas estables. Esta domesticación tiene rasgos característicos que son presentes a día de hoy, como pueden ser los siguientes. Mayor ancho relativo de la región facial del cráneo, desarrollo del perfil cóncavo en la parte frontal por delante de la órbita, mayor convexidad en el borde ventral de la mandíbula, mayor curvatura caudal en el proceso coronoides, desarrollo más cóncavo en el borde caudal, menor desarrollo de la bulla timpánica, disposición apiñada de los premolares y menos desarrollo en los dientes de la cuchilla carnicera. ¿Habéis observado estos caracteres en vuestros perros? Seguro que sí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides de darle a like, suscribirte a nuestro canal y ponernos en comentarios de qué te gustaría que habláramos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!